nos vamos al interior porque ayer realmente era conmocionante la noticia de la búsqueda de este joven que había sido brutalmente golpeado, incluso un video de esta golpiza por lo que los medios de Bellavista llamaban una manada, nuevamente esa palabra lamentable que aparece vinculada de alguna manera a hechos de violencia y que había desaparecido. La familia desesperada buscándolo por todo Bellavista finalmente fue encontrado. El joven fue encontrado en el día de ayer, 17:30 horas aproximadamente, en una finca, propiedad también o administrada por el padre del chico de 20 años, Vicini. Estaba con signo de decaimiento, lo llevamos inmediatamente al hospital. Nosotros también estuvimos presentes en el lugar junto con el jefe de policía y mostraba signo de deshidratación, necesitaba atención médica. No puedo asegurar ni descartar tampoco, a pesar de que el padre asegura, ¿no es cierto?, de que es un chico que consume sustancias prohibidas, pero seguramente hoy lo van a estar haciendo todos los exámenes toxicológicos, por indicación del fiscal que interviene en la causa. En este caso, interviene la jurisdicción de justamente de Bellavista, hay una fiscalía y hay un juzgado de instrucción que se ocupan de la causa por la desaparición en primera instancia de la persona y también por la agresión, de lo que todos tenemos conocimiento que surgió a través del video, en donde una persona que está detenida le propinó el fuerte golpe que le produjo en principio ese desvanecimiento. ¿Solamente una sola persona detenida? Dos personas. Los dos que aparecen en el video, tanto el agresor como la otra persona que están también, están prestando su correspondiente testimonio para aclarar la causa. ¿Está muy dañado su integridad física? Es un chico menudo, está viviendo solo, más si vive en un estado de soledad, ¿no es cierto?, y que se habitúe, ¿no es cierto?, de la falta de control y de andar durante las noches, seguramente que la parte de su vitalidad, ¿no es cierto?, física esté deteriorada. Nosotros lo hemos notado en ese estado a través de la visualización que hemos tenido, pero estamos interesados en el cuidado de la persona y eso lo hemos transmitido a través del jefe de comisaría, el comisario Duarte, y el jefe de policía, para conocimiento de las autoridades judiciales, para que se realice, de ser necesario, el tratamiento de él con el apoyo psicológico, psiquiátrico y también de otros especialistas acá en Corrientes Capital. ¿Hubo alguna denuncia de su desaparición o de la agresión en su momento? Nosotros iniciamos oficio. Iniciamos oficio porque es un tema candente, ¿no es cierto?, con lo que pasó en Villa Gesell, la pelea de los chicos. A veces tenemos que lamentar la pérdida de la vida. Entonces, bueno, si es una cuestión de seguridad, por eso nos hemos ocupado ya de mandar un grupo especial, en caso de Grupo Táctico Operaciones, Infantería, la División Canes, para que se aboquen a la búsqueda. Tal es así que los perros que estuvieron haciendo el rastreo estuvieron muy próximos de donde estaba el muchacho descansando.